Bien, bueno, esto se da en una localidad llamada Cúa, acá en el estado Miranda, donde nosotras también residimos. Y esa finca, digamos, el lugar específico se llama Finca Betania. Desde hacía unos cuantos años antes se venían dando allí las apariciones de la Santísima Virgen que se hacía llamar Reconciliadora de los Pueblos. María Esperanza Bianchini es la vidente, actualmente es sierva de Dios, y un grupo de personas tenían esta dicha. Y Monseñor Pío Bello Ricardo, que era el obispo de Los Teques para entonces, había estado haciendo estudios allí en Finca Betania. De hecho, él hasta escribió un libro acerca de estas apariciones. Y luego de muchos años es que se da este fenómeno del sangramiento de una hostia. Cada vez que la iglesia celebraba fiestas litúrgicas de la Santísima Virgen, bien sea de la Anunciación, diferentes celebraciones que tenemos durante el año, celebraban allí en Finca Betania vigilias. Eso eran unas 3.000 personas, toda la explanada llena de gente, y venían muchos buses incluso de otras regiones del país, incluso extranjeros, personas que pagaban como un tour, digamos, religioso y asistían a estas vigilias. Habían muchos sacerdotes con sus grupos de parroquias, de grupos de vida religiosa que asistíamos. Nuestras hermanas esa noche estaban presentes allí también en esa vigilia. De hecho, fueron las que el día anterior habían dado las hostias que aquí las elaboramos en nuestra comunidad de Los Teques. La persona que era ministro extraordinario de la Eucaristía vino a buscar las formas para la vigilia del día siguiente. Como habían tantos sacerdotes, prácticamente terminaba una misa y comenzaba la otra. Entonces, el padre Oti le corresponde oficiar la misa de medianoche. Durante esta celebración, el padre Oti, en esta misa de medianoche, al momento de la consagración, pues. Se quedó la transmisión en que le tocaba entonces celebrar al padre en la noche. Ok, cuando al padre Oti le toca la celebración de medianoche, este 8 de diciembre, en el momento en el que él fracciona el pan, nota que de uno de los pedazos comienza a manar esta sangre como de una cortada, comienza a brotar. Inmediatamente pues es resguardado este pedazo y luego se le hacen los pertinentes estudios. Al ver pues que de esta hostia manaba sangre y que evidentemente no era sangre que procedía de él porque él no tenía ningún tipo de cortada ni nada por el estilo, sino que en medio de todo lo que ocurría y acontecía en ese momento, el Señor se había hecho presente en este pedazo de pan. Muy bien. Como era una ¿Y cuál? vigilia, tenían unas 3.000 personas delante. Esa misma noche no fue expuesta a la veneración de la gente, sino que él le pide al ingeniero Padrón, quien está allí en el altar sirviendo con él, este ministro de la Eucaristía, que la resguarde en el sagrario. A la mañana siguiente es cuando la exponen, tenemos fotografías de ese momento que le podemos hacer llegar y el Señor confirma de alguna manera su presencia porque como es sabido, en esas, digamos, concentraciones de gente tan numerosas, siempre las personas que tienen alguna discapacidad, que están con muletas o sillas de ruedas, la colocan delante también para orar por los enfermos. Y el Señor de alguna manera confirmó su presencia, porque esa mañana cuando se expone a la adoración de todos los fieles, bueno, eso era una algarabía, aplausos, alabanzas, la gente estaba feliz por ese signo. También el Señor corroboró eso con sanaciones físicas. Personas que estaban en silla de ruedas comenzaron a caminar, entonces eso pues también fue un signo. Luego ya entonces le traen la hostia a Monseñor Pío Bello Ricardo, que por cosas de Dios vivía acá en nuestra comunidad, él nunca vivió en el Palacio Arzobispal de Los Teques, sino en nuestra comunidad, en una ala de nuestra casa, estaba reservada para su departamento. Sí, entonces reservó la hostia
esa noche porque él le daba miedo también de que la gente se viniese todo al altar a mirar de alguna forma quizás hasta curiosa, eran demasiadas personas. Le pide al ingeniero Padrón que por favor la reserve en un portaviático, en el tabernáculo, en el sagrario, y en la mañana siguiente, pues ya si la coloca en un expositor y ya la coloca sobre el altar, tenemos fotografías de ese primer momento, como le digo, también nuestras hermanas estaban en esa vigilia, y el Señor corroboró su presencia también con sanaciones físicas, personas que estaban allí en primera fila, en sillas de ruedas. Personas que estaban en muletas caminaron, hubo una explosión, digamos, de alabanza, de adoración al Señor, y el Señor de alguna manera corrobora su presencia a través también de la sanación física de algunos hermanos. Terminada la vigilia, el padre Oti pues trae a los teques la hostia. Monseñor Pío Bello Ricardo vivía aquí con nosotras durante 26 años hasta su muerte. Nunca vivió en el Palacio Obispal, nosotros pues le servíamos y le atendíamos en todo lo necesario, y una ala de nuestra comunidad estaba destinada para hacer su departamento. Y pues allí recibía siempre sacerdotes. Esta casa era muy visitada por el clero diocesano. Entonces el padre Oti viene acá, trae la hostia, y Monseñor lo primero que hace es enviar esa hostia a un laboratorio pequeño que está afiliado a Catedral, que es de Cáritas Venezuela. Y bueno, ellos hacen sus estudios y también determinan qué es sangre humana, pero le proponen a Monseñor que envíe esa hostia al IDIC, que son las siglas del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Allí pues hay gente, los investigadores de Venezuela, la gente, digamos, más capacitada, pensábamos nosotros, para poder ver este caso. Monseñor la lleva allí, ellos hacen su experticia, hacen sus exámenes, determinan lo mismo, y sin embargo, le dicen a Monseñor que en Venezuela quienes tienen la competencia real para trabajar con sangre que ya no está recién derramada, porque sabemos que la sangre a los 15 minutos pierde todas sus propiedades, y quienes pueden trabajar con eso, pues es lo que antes aquí se llamaba la PTJ, la Policía Técnica Judicial de Venezuela, especialmente en el Departamento de Criminología, las personas que trabajaban con medicina legal, porque ellos están acostumbrados a trabajar con cuerpos que a veces tienen hasta meses cuando son encontrados y hacer este tipo de investigaciones con sangre que ya no está fresca. Y los mismos, digamos, biólogos y laboratoristas del IRIC envían una comisión con esta muestra de la hostia y la entregan allí, en lo que antes era la PTJ. Y allí la recibe el doctor Raúl Ramírez y la doctora Daisy Cañizales. Con el asunto de la pandemia, en ese tiempo muere el doctor Raúl, que era, digamos, como el jefe de la doctora Daisy Cañizales. Ella luego nos comenta y le contará a usted, pues después, que ellos no quisieron poner esta investigación en manos de subalternos. La hicieron ellos mismos, porque ella dice: yo sabía que esto era algo de un obispo, de la iglesia, entonces nos sentimos con un compromiso y no quisimos poner esto en manos de terceros. Pero bueno, ya ella le dirá, ya llevaba una vida completamente atea, pero nada activa en la fe ni en la oración. No tenía conocimiento alguno de las cosas de la iglesia, y ella incluso pensaba que los resultados que ella debía ofrecer o que se esperaban eran quizás sustancias que no eran como, digamos, comunes en este mundo. Y ella dice: yo cuando terminé hice este estudio como una experticia normal. Primero, determinar qué era esa mancha roja, determinamos qué sangre, luego determinar de qué especie, si es animal o sangre humana. Determinamos que es sangre humana y luego el tipo de sangre, que es AB positivo, como coincide con todos los milagros eucarísticos del mundo. Ella esperaba otra cosa, ella dice: yo en ese momento hasta me encomendé a Dios y yo dije: Dios mío, perdóname, pero en honor a la verdad yo tengo que decir que esto es sangre humana. Y para ella pensaba que estaba como echando para atrás el estudio, como que estaba dañando lo que se esperaba. Ella dice: yo ignoraba completamente que Dios fue verdaderamente Dios, pero Jesús también fue verdaderamente 100% hombre. Luego, bueno, ya hace un proceso de conversión 20 años después, 20 años después viene
y visita esa hostia. Ahora es una mujer misionera de este milagro eucarístico, donde ella está, pues también da su experiencia, habla, da su charla. Entonces, pues ya es un alma ganada para Dios y para la evangelización. Muy bien. Y después de este milagro, la comunidad, ¿cómo vive su trabajo, la espiritualidad de la fundadora y aprovechando este prodigio obrado por Cristo, ¿no? Esposo de ustedes. Así es. Bueno, esta hostia sangrada fue colocada en la capilla, en nuestra capilla Corazón de Jesús, en un sagrario, el cual primeramente estaba en la capilla grande y venían muchas peregrinaciones. Comenzamos a recibir desde la misma finca Betania ciertas peregrinaciones de diversos lugares del mundo que venían a visitar este milagro eucarístico. Entonces, pues se exponía. Se podía abrir el sagrario y estaba ahí para que la gente pudiese, pues, en la capilla principal, en el sagrario lateral que teníamos, podía ser expuesto y bueno, lo visitaban constantemente. Años más tarde, en el 2007, si no me equivoco, 2007, la capilla de oración perpetua, 2011. Se inauguró una capilla de oración perpetua el 11 de febrero aquí en nuestra misma comunidad. Es una capilla mucho más pequeña, pero dedicada a la adoración perpetua, porque el obispo pide otro lugar, ya que teníamos dos sagrarios en una misma capilla. Entonces se traslada esta hostia sangrada a otra capilla que va a ser ya como abiertamente a la adoración perpetua. Para la comunidad, desde el inicio de que esta hostia sangrada de alguna manera permanezca en nuestra comunidad, ha sido un continuar viviendo esa espiritualidad de nuestra fundadora, quien fue una mujer eucarística, adoradora. Entonces, para nosotras es perpetuar ese legado que ella nos dio. Adicionalmente, en la capilla de oración perpetua, podemos hacerlo vida día y noche. La adoración no para 24 horas al día, los 7 días de la semana. También vienen muchos peregrinaciones, vienen adoradores, personas que se unen a esta alabanza, a esta adoración. No solo las hermanas, ya no solo vemos a las hermanas ahí compartiendo las horas, sino también muchos laicos, grupos de adoración, grupos de apostolado, misioneros. Cantidad de gente que viene a visitar este milagro y que también ven realizadas proezas de conversión en sus vidas, en sus familias, sanaciones físicas, sanaciones espirituales, mentales, y se sigue pues derramando esa gracia en nuestra comunidad. Nuestra Madre María, además, ¿verdad? Nuestra fundadora, decía que ella quería adorar al Augusto Sacramento día y noche. ¿Quién me diera no tener otra ocupación que adorar al Augusto Sacramento día y noche? Por lo cual, también en el año 2017, nuestra Madre Marelis, la superiora de la congregación, junto con su consejo, tomaron pues la decisión de extraer de su cuerpo incorrupto el corazón, ya que no solo su cuerpo está incorrupto, sino sus órganos internos. De esta manera se puede hacer vida que ella adore día y noche al Augusto Sacramento en esta capilla de oración. La tenemos también expuesta ahí en un relicario para la veneración del pueblo venezolano y de todo el pueblo que quiera también venir a visitar al Santísimo y también a ella. Eso se da a lugar en el marco de los 50 años de la muerte de nuestra Madre María. Así que mucho que celebrar, mucho que conmemorar y que hacer vida ese legado eucarístico, profundamente eucarísticas y dadas a la caridad. Y bueno, en esta capilla lo vamos viendo día y noche. Muy bien, pues precisamente lo que caracteriza a los santos es esencialmente el amor a Cristo y en el signo de su corazón eucarístico, ¿no? Entonces,
su madre fundadora, que les ha dado un ministerio muy importante. Me parece que también están preparando una celebración importante con relación a la fundadora. Sí, para el año que viene tenemos su 150 aniversario de nacimiento y bueno, se cumplen 30 años de su beatificación. Ella es la primera beata de Venezuela. Bueno, y seguimos trabajando, por supuesto, en su causa de canonización con la esperanza de que podamos pronto pues verla en los altares junto a otros tres beatos que tenemos en Venezuela. Y bueno, de los cuatro beatos, nuestra madre es la única cuyo cuerpo está incorrupto y también es la única que tuvo la gracia de ser elevada a una vida mística. Entonces, bueno, en ella se dan también cantidad de dones sobrenaturales y casi todos van a girar en torno a la Eucaristía. Cuando ella tiene visiones o tiene locuciones, la voz de Dios que escucha algún mensaje suele ser después de comulgar o en los momentos de adoración. Ella, de hecho, tiene un don llamado la hierognosis, que es el conocimiento de lo sagrado. Y en dos oportunidades se da la ocasión de que ella sabe que está allí el Santísimo Sacramento cuando las hermanas han dado por tenido y por cierto que se habían consumido todas las formas. Y ella siente que él está ahí y dice: prendan la lámpara que el Señor está. No, madre, no tenemos permiso de tener el Santísimo, como el Padre se iba, tuvimos que consumir todas las formas. Prenda la lámpara que ahí está. Y ella insiste, insiste hasta que las hermanas tienen que abrir el sagrario y realmente no hay ningún vaso sagrado. Pero cuando se dan cuenta, ha caído una hostia consagrada en el corporal que tenemos dentro de los sagrarios. Y así en otra oportunidad ocurrió, con la diferencia de que mientras están en esta discusión, llega el monaguillo corriendo, que el padre manda decir que por favor prendan la lámpara, que él se le olvidó la indicación y habían quedado allí formas consagradas. Entonces, bueno, una mujer que además duró 10 años alimentada solo por la Divina Eucaristía, una promesa que hizo por la salvación del alma de su papá. Y así tenemos cantidad de signos en ella que se van a dar siempre en torno a Jesús Eucaristía. Sus testigos de beatificación llegan a afirmar que era tan grande el amor de nuestra Madre María de San José por Jesús hostia que eso rayaba en locura. O sea, eso no era como de una persona normal, era una cuestión grandemente pues elevada de Dios. Muy bien, pues les agradezco, hermanas. El tiempo de esta grabación se nos termina con la propuesta y la promesa de elaborar un reportaje precisamente con la fundadora para que la gente tenga un mayor conocimiento de lo que es la vida de esta fundadora, su espiritualidad, su caridad con el prójimo, y también para que puedan acercarse con confianza, puesto que ya es beata, y mediante la oración, pidiendo su intercesión, para que se acelere también este proceso de canonización. Pues les agradezco su Amén. participación, Muchísimas hermanas. gracias. ¿Algo que quieran agregar? Ah, bueno, muchas gracias por la invitación, por que esta es una forma muy hermosa de poder compartir nuestra espiritualidad, nuestro carisma y también compartir todos los milagros que el Señor va obrando día y noche en esta comunidad y para el bien del pueblo que a Él asiste. Pues nada, que el Señor siga bendiciendo también su apostolado, su misión de llevar la buena noticia en medio de estos reportajes, de estas noticias que hablan de cosas buenas. Entonces, que bueno, que el Señor siga guiando su camino y nuestra Madre del Cielo también. Bien, pues entonces, si en el transcurso del día o de este fin de semana me proporcionan algunas fotos de lo que comentaron, del milagro, los momentos en que se fue haciendo algunas investigaciones para editar el video. El video se subiría el jueves. Aquí en México, el jueves es obligatorio el Corpus Christi, en otros lugares se celebra el domingo, ¿no? Entonces, con la promesa de que también me puedan ir proporcionando información de la fundadora para realizar
no un reportaje, sino un documental de unos 30, 40 minutos para que la gente pueda conocer quién era la fundadora de esta comunidad, lo que ustedes comentaron, su vida mística extraordinaria, ¿sí? Y con la confianza que también deben de tener una oración seguramente, ¿no? Para pedir su intercesión. Así es, así es, sí. ¿Sí? Dios se lo pague, sumamente agradecida. Es un espacio que, como ha dicho la hermana Sujail, pues también nos permite llegar a muchas otras latitudes. Y de verdad lo agradecemos altamente, también en honor a la causa de nuestra beata y todo esto para la gloria de Dios. Aumente esa devoción eucarística en el pueblo de Dios y, bueno, las puertas abiertas de nuestra comunidad para recibir a peregrinos de donde quieran venir. De hecho, en la experiencia de todos estos años, desde el año 92, nosotras tenemos la custodia, hemos visto peregrinaciones llegar incluso hasta de Japón. Entonces, bueno, bienvenidos todos los que quieran, y usted con confianza, pues pídame la información requerida que tenemos todo aquí a mano para hacérsela llegar. Muy bien, pues les deseo que el Señor la siga bendiciendo con su trabajo, su entrega y seguimos en contacto. Amén, Claro, seguro. Dios lo bendiga. Buenas tardes.